Hola y bienvenidos a las noticias de junio y julio. ¿Novedad? Nuevos color changers. Sí, más y más. Aunque bueno, ese diésel se ve muy... ya saben. Otro color changer. Vaya, qué novedad. Y otro color changer, pero ahora de Sandy. Vaya, otra gran novedad. Y vaya, por fin, algo novedoso. Un diésel con un robot que creo que va a ser armable, no sé muy bien. Pero me encanta la pintura de diésel. Se ve increíble, se ve llamativo. Moderno, incluso puedo decir. Se va a lucir el diésel, va a decir... Somos revolucionarias, como en la caricatura original. Y también, según un link de Mattel Shop que se me perdió, esto va a salir en México. Sí, va a estar en español, va a ser compatible con todos los personajes. Ya lo suponía, pero pues ya se confirmó. Igualmente se confirmó este nuevo paquete con los personajes principales sin ninguna temática en especial. Es para los nuevos niños, los nuevos padres de familia que se unan a la franquicia. Para mí que ese es el objetivo de este paquete. Aún así hay nuevos rostros, igualmente algunos rostros son reutilizados. Igualmente se puede decir esto de que ahorita ya las ruedas no van a tener diseños, por así decirlo. No sé si solo sea de este paquete para ahorrar costes o sea algo en general de a futuro. Que ya no van a tener los detalles de las ruedas, los personajes principales. Pero bueno, no se pierde mucho, al contrario, a mí me gusta más que se vean así. Igualmente se reveló este paquete de celebración en la que están los personajes que ya tenían su versión de celebración junto con otros personajes que pues se integran a esta colección, ¿no? Y este vagoncito que es reutilizado de otro paquete. Lo particular de este paquete, además de los diseños originales, o sea, los diseños de esos personajes que no tenían diseño de celebración, es que van a estar en esta cajita en el que cada día el niño va a abrir un regalo que va a ser un nuevo personaje. Sinceramente, esta es una idea muy original, muy padre, es muy popular actualmente en Estados Unidos. Y también tiene este tapetito que es una pista con globitos, dulces y todo ese tipo de cositas. Muy bonito, muy simpático, me encanta. Aunque eso sí, yo hubiera preferido que pues hubieran sido más cajitas de regalo para más días de diversión, por así decirlo. Pero bueno, 7 son suficientes para mí. También va a salir un nuevo paquete de diésel, el cual es muy simple, sencillo, no hay tanta cosa así como de wow. Es un paquete de inicio para cualquiera que inicie a coleccionar tomas, ¿no? Y sin previo aviso salieron estos dos paquetes, los cuales son un montón de piezas reutilizadas para hacer cosas nuevas, pero aún así son interesantes para aquellos que quieran, no sé, más diversión sin necesidad de comprar tantas pistas, ¿no? O sea, a veces uno que es nuevo coleccionando tomas puede decir, vaya, esta pieza es de otro set y esta pieza es de otro, y este paquete me conviene porque tiene las piezas que me gustan, ¿no? Por así decirlo. Me gusta. Hay forma de elegir, hay variedad, ¿no? Puedes elegirlo comprando por partes o comprar algún conjunto como este en el que incluya piezas ya hechas en el pasado. Este es un paquete de Thomas, junto con Bruno, junto con esta Carly del set este de Carly Sandy del... No me acuerdo cómo se llamaba, pero es uno de los primeros que salieron. Está un Thomas, junto con este vagoncito azul de los normales de siempre. El típico puente que está en algunos sets, como en el de Percy 6 en 1. Y esta piecita de acá en la que se puede poner esa piedrita para cargarle en Thomas, ¿no? Igualmente lo mismo se dice de este Percy, que es un Percy de lodo con una cubetita de transporte que se puede llevar a cualquier lugar. Aunque eso sí, tengo que admitir que este Percy en este lugar no será muy favorable en Latinoamérica. Ya saben que les encanta robar cualquier cosa que sobresalga como en este paquete. Yo lo hubiera puesto adentro del paquete, pero bueno, ya es cosa de Mattel que ellos se metan en problemas con las tiendas, ¿no? Si esto se lo...
si se les ocurre la increíble idea de llevárselo, de llevar este paquete a lugares donde no hay mucha ética ni moral. Aún así, muy bonitos, me encantan, aunque eso sí, qué extraño que esto diga push along. O sea, esto no es un push along, esto es un motorized, es parte de esto, no sé, ¿quién diseñó la caja? ¿Quién? También salió de imprevisto este set en el que está Percy junto con una montañita y unos vagoncitos llenos de paquetes de correo. Y otra pista más, muy simple, sin nada especial. Y por último, una gran noticia que tiene más que nada relación con la historia de la franquicia. Hace unos días fue el Audrey Extravaganza número 3. Es un evento hecho por el ferrocarril este de Tailing, no me acuerdo cómo se pronuncia, y Mattel, en el que pues se rinde honor y homenaje a la vida del reverendo W. Audrey. El reverendo Wilbur Audrey fue el creador de, pues, de Thomas, de los primeros libros. Fue más que nada el que le dio vida a este increíble mundo que conocemos, ¿no? En este evento, que fue en honor a él, en su tercera edición, pues se reveló muchísima información respecto al piloto de 1953. Si no se sabe en la historia, resumen, en los años 50 la BBC tuvo mucho interés para adaptar los libros a la televisión en un formato de maquetas en vivo. Después del piloto que salió mal, se canceló. Está perdido el piloto por obvias razones, la tecnología de la época no permitía grabar transmisiones en vivo como tal. Pero, pues bueno, aquí hay más información. Están los guiones, tanto de cámara como del narrador. Aquí les dejo las imágenes una por una, que por cierto, fue una exposición completa enfocada en este piloto, con cartas antes de la producción, con estas cosas de la producción. Una imagen de James de mejor calidad que ahorita les voy a mostrar. Incluso culminaba con algunas cartas de televidentes e incluso el propio Audrey con su reacción respecto a este piloto fallido. Y aquí tenemos la imagen de James que se descubrió hace poquito tiempo en una mejor calidad. Recuerden, esta es la única imagen que tenemos del piloto del 53. No creo que sea del en vivo, fue más que nada algo de detrás de escenas, algo de prueba, posiblemente para ver los colores o algo así, no lo sé muy bien. Esto nos da una idea de cómo fue esta transmisión en la época. Básicamente es una calca del James de los libros, incluso el rostro es idéntico al de las ilustraciones, es hermoso. Y este fue el video que abarca las noticias de junio y julio. Lamento no haber subido video de noticias en junio, pero eso se debe a que no hubieron casi noticias, así que decidí juntar todo lo que pudiera para un video en este mes que es julio. Espero que les haya gustado mucho ver este video y por supuesto les pido que me apoyen en mi tienda Konotoys en Facebook. Ahí vendo muchos productos, sus compras ayudan muchísimo a la elaboración de estos videos. Nos vemos hasta la próxima, bye bye.